Hoy vamos a hablar de algo que se habla mucho, pero cuesta hacerlo, ¿no es cierto? Lo que es delegar. Sí, sí, cuesta un montón delegar. ¿Qué cosas debo tener en cuenta a la hora de delegar? Si estoy al frente de una empresa, quizás también aquellos que hacen docencia, ¿no es cierto? Delegar. Y en la casa también. En todos lados. Sí. Cuesta mucho porque nadie lo hace como lo hace uno. Entonces, cuando uno delega, quiere que salga igual, pero no va a salir nunca igual, porque el otro es otra persona. Pero bueno, retomando un poco, habíamos hablado en programas anteriores sobre el posicionamiento de la marca, sobre diferenciarse de la competencia. Y bueno, a medida que uno emprende, empieza a crecer. Y al principio uno es un todólogo que hace de todo un poco. Se ocupa de la parte operativa, de las ventas, de la administración. Y bueno, uno tiene un límite porque el día tiene 24 horas. Entonces, no sé, por decirte, si yo hago tortas, bueno, puedo hacer, no sé, 10, 20 tortas por día, pero nunca voy a hacer 100 tortas, a menos que forme un equipo. Y bueno, cuando formo un equipo, obviamente empiezo a delegar. Siempre se delega primero la parte operativa. Bien. Y luego la administración, las ventas, y se puede delegar absolutamente todo. Bien, ¿debo arrancar entonces primero por la parte operativa? Depende, en realidad. Depende porque si uno es un maestro pastelero y le gusta lo que hace y es su pasión, tal vez delega la administración o las ventas. Depende la pasión que tenga uno por lo que está haciendo, pero al final, si uno quiere trascender y poder hacer que la empresa siga sola sin uno, tiene que terminar delegando todo.